Córdoba nos abre las puertas de su majestuoso patrimonio histórico y cultural, de sus espectaculares parques naturales y de su soberbia gastronomía. Una comarca de un alto valor ecológico, energético y recreativo, que sigue el curso del prestigioso protagonista de esta tierra, el Guadalquivir. Destino Valle del Guadalquivir ha propiciado la generación de numerosos servicios, productos turísticos y establecimientos de alta calidad. Han escogido Fitur 2016 para presentar más de 100 productos turísticos diferentes que aportan diversidad y desarrollo a esta comarca, bajo los que están casi medio centenar de empresas. Este eje tan fácil, y digo fácil porque quiero que se quede ese detalle, tan fácil de llegar. Es decir, un eje, el eje central de la provincia de Córdoba, desde Villa del Río hasta Palma del Río, con Córdoba en el centro, la cantidad de productos turísticos que se ofrecen. Yo creo que es lo que quiero destacar, es decir, cómo, por ejemplo, el ciudadano que llegue a Córdoba en media hora este o en media hora oeste tiene una posibilidad inmensa de productos de toda índole, para la familia, para los que quieran hacer más temas de turismo activo, patrimonio, naturaleza, turismo náutico, en fin, infinidad de cosas, ¿no? Una tirolina de 250 metros de longitud, con la que llegar a deslizarte a 80 kilómetros por hora. A la ruta taurina se le une un museo dedicado enteramente a la figura del cordobés, tanto en su faceta de torero como en su dimensión social. El Palacio de Portocarrero, una ventana a la cultura y a la historia española y andaluza, declarado bien de interés cultural. Y es que es mucho lo que esta provincia ofrece y fabulosos los datos turísticos de la región. Solo en este pasado 2015, Córdoba batió récords en turismo. Hemos cerrado el año 2015 con un incremento tanto en el número de pernoctaciones como en el número de visitantes, tanto en demanda interna como en demanda de extranjeros y también para el conjunto acumulado de capital y de provincia. Así que, bueno, la verdad es que unos datos muy positivos para toda la provincia. Y así, con todo su esplendor, nos muestran el encanto de un valle histórico y natural, enamorado, como no podía ser de otra manera, del Guadalquivir.